そう、森を進めながらいい。Bien. Bien. 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 Bien.
Como ven ya en sus pantallas, arrancó el partido aquí en el pabellón de la Fuente de San Luis. Día grande para el baloncesto valenciano, día grande para el baloncesto femenino. De la ciudad de Valencia se enfrentan Miguel Claret y Valencia Basket. El Valencia Basket obviamente como local. Un partido entre ambos y el descenso intentarán estar más cerca de sus objetivos, consiguiendo una victoria y alejándose de esas posiciones de descenso, aunque las necesidades, las urgencias son distintas. Vamos a pasar ya, como ven, con 9-8 a favor de Valencia, que con el marcador a falta de 6, poco menos de 6 minutos para que acabe el primer cuarto, a saludar a nuestro comentarista, como siempre, siempre a mi lado, el gran Julio Santander. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes, pedir disculpas por el problema que hemos tenido en el empezar el partido. Nosotros llegamos aquí de las 4 menos cuarto, canal. Pero bueno, totalmente. La técnica es la técnica, la mejor que bueno, vamos a ver cómo ha pasado, porque pensábamos que no íbamos a ser posible esta retransmisión, este pequeño sueño que teníamos desde aquí, y finalmente hemos podido hacerlo. Como ven, mueve ya el balón el Valencia Basket. Ahí tenemos a Sara Sainz para ver el tiro con el triple. Marta Cabasa, Julio, hay que comentar estos primeros instantes del duelo, mucha rotación, muchas ganas en ambos cosotros por el tiempo de Sara Sainz. Mucha emoción, muchos tiempos, muchos jugadores que van a estar. Sí, la verdad, 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 la si no quiere acabar defendiendo, pues sabemos que es un equipo y bueno, pues a ver si hay fuerte, no sé por qué, que juega en casa, que no está más presionado, que no tiene más papel, que no tiene más cabeza, que no tiene más cabeza, que no tiene más cabeza. Pues así es, repasamos Julio, ¿cómo está la clasificación ahora mismo? Respecto a Valencia Basket,
compatriota Dorian Gili. Pues serán dos tiros para Kalitovic. Buen ambiente que presenta el pabellón de la Fonteta. Estaremos alrededor de las 700-800 personas. Buen ambiente para presenciar el capítulo 2 de este enfrentamiento. Bueno, pues ahí nos faltan, en el Valencia Vázquez serán dos tiros para la base de Albacete, para María González. Allá va con el primero, María González, mecánica de tiro, allá va María González, planeta de María González, primeros puntos para la base de Albacete, que se dispara a González segundo. Para el final del partido se ha parado, final del primer cuarto, perdón, se ha parado un poquito la anotación. 12-10, cuando hay 3 minutos para Esther Díaz. Julio. Esther Díaz. Se ha recuperado, no fue el último partido, es un alto importante para este. Ahora Esther Díaz tiene una punta de los 4 metros. Vaya, valiente en la izquierda, pues. Sobre el chile, se va en el triple. ¡Triple! Del chile Sáez, en el Pacha Chut. Canasta, 3 puntos más para Valencia Vázquez. Se ve a la noche, se ve a la noche, se ve a la noche, se ve a la noche.
nosotros. Vamos a ver, ¿no? Si las cadenas de Caleb y las cadenas importantes de Caleb pueden darle mucha variedad al partido, pueden activarlo. Porque seguro que va a ser importante. Falta de Caleb, que se está cargando mucho. Supongo que las funciones de Caleb Martínez serán defensa al hombre, defensa a dura, y a partir de ahí construir. Thank you.
sorpresas. La primera de ellas es nuestro amigo y compañero también, Tantisco Javier Romero. Paco, para los amigos, ¿qué tal Paco de Mislata Radio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a todos los oyentes del programa. Femenina 2, estamos viendo esto.
ya van a saber primer, segundo equipo, para que... Por ejemplo, han dado cara a la gente que también equipos como Distrito Olímpico, fuera de casa, como Rivas, menos Leganés y Alcobendas. El resto de equipos son perfectamente ganables. Eso habla de la igualdad que hay en esta liga. Una falta es que están dando juego que le va a traer a esa Mariana. Thank you.
quiere llevarlo ahora mismo, la dinámica que quiere tener. Esta jugada vuelve otra vez a la pista 38 de cambio. Entonces, ¿cómo se está en esta jugada? Porque ahora hemos intentado buscar ya el interior, ahora ya lo hemos hecho los objetivos, han sacado otra persona y están muy asentados en el partido. Se va Carla Díaz Polo y entrará Gloria Gente de Tenerife contra Jared. Bueno, pues ahí está.
Rabassa. Marta Rabassa, el primero, más acertado, Claret, en el porcentaje de puntos. Bueno, pues ahora veremos. No, efectivamente, importante era para Claret anotar, para a nivel psicológico también, para volver ahí a la buena senda. Efectivamente, va a arrancar este tercer cuarto con Laura Chalón. Ahora el viento rueda ya, empieza la batalla de los 20 minutos. El equipo de la rotación de Lama, con su lanza de Sebastián Casillo. En categoría profesional, el primer de en categoría profesional, no es modo de cómo los equipos no son tan buenos. Anotar a Pilar Claret, no está, no es capaz también de estar cerca, la verdad está
Thank you.
pinta en el triple, nos vuelve a hacer el partido y su juego vuelve a subir. Llevamos con el 5 tantísimo. Aquí con la bolsa no está más para aquí. Bueno, pues ahí tenemos ya a Maeta Pérez. Demasiado Vamos a ver qué.
resulta que es tan bueno. Pero está bien actuado individual. Y
no sabes que ha recurrido al triple y tenía un poquito más de tiempo para hacer algo, no mucho, pero algo más. Yo me paso, ¿no? Mira, mira cómo vuelve a la presión, esa presión a toda pista. Me voy a aflojar con tanto público. El cliente sacaba el tiempo, sacaba el tiempo, está presionando a la jugadora. A lo mejor toman decisiones que no repartieron, que no la esa presión, ese tira allá, ese pasará, eso, y jugadoras tantas jóvenes que recordemos que este de la que son chicas de 20, 19, 18, 17 incluso, también por caso de Ana García, caso de María González. Más corral ahora que la ventana, básicamente, básicamente, básicamente.
pasando. ¿Qué está pasando? Pero en la misma fase de unos minutos, con esta penetración, no acabo de concretar esas notas. Una más que ya te digo de que Areti está jugando antes de la sesión de la cosa. Vamos a ver cómo gestiona ahora mismo Claret.
grave. Valencia Basket es más bueno del partido. Valencia Basket sacará a Chile en 50. Se puede tardar en salir de la demasiado tráfico y Valencia Basket tiene mucha seguridad, especialmente con el Nico.
situación ahora mismo el equipo visitante si tiene ganas de partido. Hemos visto que Valencia no está haciendo un triple no respecto a ese último cuarto. Yo creo que Valencia se lleva los 50, posiblemente los últimos 3 minutos del partido, sin embargo, Valencia va a tener un bate que tendría que ser la verdad, pero Valencia se lleva los 50 y 3 minutos sin anotar. Voy a saber qué sale de esos 5 minutos porque es importante para el final del partido. Desde luego, faltan 24 segundos y ahora sí que sí, da la vuelta atrás. Falta seguridad de medio campo, de Piquen, de Claret, y ahora sobre todo, supongo que, sobre todo, supongo que el ataque de Piquen y Claret, yo creo que deben de jugar con el nerviosismo de Valencia, que está jugando, no mucho la madre, porque solo les separan de tres partidos, pero desde luego, ¡Gracias!
anticipado, lo tiene. Thank you.
posible. Y a eso te contestaba por ejemplo rápidamente y daba las auxiliares a alguien, ¿vale? Pero a lo mejor solo tiene la calidad técnica y se va a la pero también son saludos consumidos. Ya, con la...